Este parque está ubicado entre San Borja Sur y Boulevard. Una laguna artificial, coronada por puentes de madera y adornado por arbustos, flores y un llamado Pozo de los Deseos. Es el distintivo del Parque de la Felicidad. También tiene áreas de juego para los niños, lo que lo hace uno de los ambientes preferidos para muchos limeños e incluso extranjeros. Y aprovechando también estos ambientes y las diversas áreas verdes, al vecino cuartel general del ejército más conocido como Pentagonito. La tranquilidad y belleza del lugar incluso es aprovechada por parejas de novios, 15 años, baby showers, matrimonios, para diversas sesiones de fotos. Incluso cumpleaños al estilo picnic, ¿no? Normalmente las personas llevan todo descartable, llevan ya su comida preparada y disfrutan de un cumpleaños, lo cual queda muy bonito, muy hermoso. El primer año de mi bebé yo se lo realicé allí en este parque y realmente disfrutamos de un ambiente muy tranquilo, llevamos todo descartable y al terminar la reunión se recoge todo, ¿no? Esto para contribuir con la limpieza del parque, ¿no? Ya que no se puede dejar nada de comida, basura en el parque. Y realmente se los recomiendo mucho para realizar cumpleaños, sesiones de fotos espectacular. El ingreso al parque es totalmente gratuito, incluso las áreas para los niños totalmente gratis. Es un parque muy grande, muy tranquilo, como mencioné anteriormente. Si quieres que tus niños disfruten, interactúen con más niños, tranquilos, sin estar pendiente de carros, de muchas cosas que no, que mayormente no, como padres, nos angustia. Y no, la verdad es que el parque es muy tranquilo, los niños juegan tranquilo, tú puedes compartir con tu familia, como mencioné, al estilo picnic, llevar comida. En caso de que no lleves comida, en el parque se encuentra un restaurante donde venden café, helado, pero actualmente está cerrado, no sé si es por cuestión de mantenimiento, pero cuando fui estaba cerrado, entonces no está actualmente habilitado. En caso de que quieras comprar algo, los días de semana, porque me parece que los fines de semana no se encuentran, hay a las afueras del parque hay algunas tienditas donde puedes encontrar frutas, agua, incluso comida china, como chaufa puedes encontrar. También cerca al parque, lo más cerca que está un listo, un WOM, en caso de que quieras comprar snack y cositas así para los niños. Y bueno, también puedes llevar tu comida, como puedes hacer picnic, puedes llevar tu comida siempre, teniendo en cuenta que al finalizar tu reunión, todo se debe recoger para contribuir con la limpieza del parque. Bueno, eso fue todo por hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal dándole clic a la campanita.